Ya. Hola Clement, muy buenas tardes. Lo primero, preguntarte cómo os encontráis, cómo estáis el equipo, qué tal estos 3 primeros días en Valencia y cómo están siendo los entrenamientos. A ver si me escuchas ahora, Clemente. Sí. Creo que sí. Bueno, buenas tardes lo primero y preguntarte cómo están siendo estos 3 primeros días en Valencia, los entrenamientos ahí en la alquería y la puesta a punto para la competición, para la fase final. Primero buenos días a todos también. Creo que primeros 3 días están muy buenos. Tenemos estos testos primer día y hoy también segunda vez. Y tenemos un poco tocarlo la fonteta y la alquería. Es unos facility increíble y también jugar en fonteta es siempre, siempre algo especial. Espero que todo el mundo en nuestro equipo es muy bueno, en muy buena forma y vamos a aprovechar este tiempo para quedar más juntos e intentar hacerlo lo más buen posible. Clemen, perdona, una pregunta. Tú que estás acostumbrado a jugar con, evidentemente, vienes de un país que respeta mucho la cantera, jugar con un equipo con tantos jóvenes es algo también especial, supongo, ¿no? Sí, claro, es muy especial. Lo veo una foto que tenemos 7 jugadores de nuestra cantera y es uno de los chicos, es increíble, tiene una buena mentalidad, trabaja duro cada día y yo intento como uno de los más con unos jugadores con más experiencia ayudar cuando puedo y creo que nuestra mentalidad es buena para esta fase final y esperamos que vaya bien. Ahora, ¿se me oye? Sí. Mi pregunta, Cleven, es, sois un equipo, como decís, muy, muy joven. La gran incógnita en este arranque de competición es la cuestión física. Ser un equipo tan joven y a la vez tan explosivo puede ser un punto a favor para competir en el primer partido, sobre todo contra el Barcelona, que es un equipo mucho más veterano y al que en principio le puede costar un poco más el recuperar. Sí, mira, nosotros perdemos dos muy jugadores muy importantes de Toni Vroten y Luka Rangodi, que estaba una muy piezas muy importantes por nosotros, pero en otro lado tenemos plantilla más joven en el torneo. Como dicho antes, entrenaremos muy bien desde el primer día y como tú dices, Barcelona, claro que tiene mejores jugadores, unos de mejores jugadores en Europa con tanta experiencia, pero los nombres no juegan baloncesto. El baloncesto jugamos 5 contra 5 y creo que en esta situación muy especial tenemos todas posibilidades para ganar cada partido. Sí, Clement, vosotros en liga regular, en febrero, si no recuerdo mal, fuisteis capaces de ganar al Real Madrid a domicilio con un partidazo tuyo, por cierto. Y uno piensa que, caramba, si sois capaces de ganar a uno de los grandes en cancha contraria, con todo el ambiente hostil en vuestra contra, ¿por qué no pensar en que en el inicio contra el Barça podéis dar la sorpresa en un partido que tiene que ser raro por necesidad para ambos, ¿no? Un derbi sin público. ¿Es factible el poder hacerlo cuando ya tenéis la experiencia previa de lo hecho en la liga regular en Madrid? Sí, creo que aquí los dos equipos que están aquí cada uno tiene su calidad y cada uno puede ganar cualquiera y creo que nosotros demostramos que podemos ganar cualquiera en campo en Madrid, pero perdemos también contra una semana después contra Fuenlabrada a casa. Por eso creo que tenemos una plantilla muy joven que quiere demostrar que puede sacar las victorias de equipos con más experiencia.
y como dice antes, vamos partido por partido y vamos a ver qué podemos hacer. Primero es Barcelona, que tenemos que sufrimos mucho contra ellos en Olympic, y como tú dices, claro que está una situación muy rara. Es siempre un justo jugar derby en Olímpico o Blaugrana con los gentes, pero hay que adaptarse y jugar a la mejor manera posible. Hola, Clemen. Buenas tardes. Miguel Esteban para El Sexto Hombre. La pregunta que te voy a hacer es general, ¿de acuerdo? ¿Cuáles crees que van a ser las claves en esta fase final? La forma física, la parte técnica con que os vais a preparar, os han preparado vuestros entrenadores, ¿cuáles crees que son las claves en esta fase de final que es nuevo para todo el mundo? Gracias. Creo que ningún jugador aquí no es en mejor forma posible. Creo que después de dos meses cerrados y sin hacer nada, no tocar balones, no puedes estar en una forma increíble. Por eso creo que va a ganar los equipos que tienen más talento y que puede quedarnos juntos y que va a intentar jugar mejor defensa posible, a intentar ganar rebote y después vamos a ver qué va a pasar. Creo que cada equipo tiene su calidad, como digo antes, pero hay que ir partido por partido y antes que, como tú dices, también la forma de día puede ser una clave para ganar partido. ¿Tienes algún favorito para el torneo? No sé, por conocer tanto al Real Madrid, ¿crees que son más favoritos que nadie o...? Sí, creo que Barcelona, Madrid y Valencia, también Baskonia con todos recuperados ahora, tiene las plantillas más largas. También Málaga tiene un equipazo y creo que estos equipos tienen más calidad individual, pero como digo antes, es una fase diferente, como vosotros dices, excepcional y creo que si pierdes un partido, es mucho más difícil jugar después, por eso cada partido es más importante y si ganas o pierdes hay que jugar en dos días otra vez y creo que también va muy importante cómo vas a hacer recuperación y como digo, creo que Madrid, Valencia, Barcelona, Baskonia tiene más opciones. ¿Tenemos alguna pregunta más? Hola, sí. Clemen, dos cosas. La primera, el planteamiento del torneo. ¿Se parece mucho o se puede parecer mucho a un Eurobasket? ¿Perdón? Si es parecido o no. Ah, sí, creo que la organización de todo es muy buena. Nos trata muy bien, hacemos estos testos y ellos cuidan mucho en cada paso. Por eso, desde organización es muy bueno y también como una forma de competición, creo que es muy parecido. Vas a jugar cinco partidos y después semifinal y final. Cada uno es no tienes ninguna otra posibilidad cuando pierdes un partido y por eso va más difícil. Simplemente comentabas antes que habéis estado dos meses sin tocar la bola prácticamente. Un tirador, como es tu caso, llega a perder feeling con la bola, eso lo notas cuando vuelves a los entrenamientos en pista, tirando a canasta, y en ese caso, ¿te ha dado tiempo a recuperarlo ya? ¿Tú notas que ese feeling, que la muñeca la tienes lista? Sinceramente, primer día, cuando vuelvo en el pabellón, necesito cuatro tiros para meter el primer triple, por eso
Pierdes un poco de feeling, pero no, como dices, no, tú todavía sabes que, cómo jugar baloncesto, como tú sabes cómo conducir coche, sabes jugar baloncesto, y es una cuestión de entrenamiento, de estar en una forma, y creo que desde día 11 de mayo que podemos entrenar como en pabellón, creo que estaba suficiente tiempo para estar en una forma suficiente para jugar un buen nivel de baloncesto. Pues si no tenemos ninguna pregunta más, vamos a dar la rueda de prensa por concluida. Gracias a todos por participar. Gracias, Clemen.